Hola, ¿qué tal amigos de Motosan? Bienvenidos un día más al canal. En MotoGP ya están de vacaciones, pero este fin de semana ha habido carreras en Superbikes, en Donington Park, donde ha habido un claro protagonista, ese es Toprak, quien ya se especula con que eh, tarde o temprano va a hacer el salto a MotoGP. Veremos si va a ser este año, veremos si será en 2022, pero desde el entorno de Yamaha están muy contentos con el piloto. Esta es una de las muchas noticias que vamos a tratar en el vídeo de hoy, así que empezamos. you <laughs> Empezamos eso sí hablando sobre el Gran Premio de Países Bajos, que sí que es verdad que hace ya un poquito más de una semana que, que terminó, pero aún podemos rascar alguna que otra reacción como la de Chicho Lorenzo, quien explicaba en su canal de YouTube, sobre todo centrándose en la caída de, de Mar Márquez, ese highside que tuvo, que afortunadamente no tuvo consecuencias físicas para el piloto catalán, pero sí que es verdad que a nosotros nos dio un tremendo sustos. Eh, Chicho Lorenzo asegura que no es cuestión de darle culpas, al, al control de tracción sino a las sensaciones que el piloto tenía que haber tenido durante las 15 vueltas anteriores. Los pilotos siempre tienen algo a quien echarle la culpa, siempre hay alguna cosita. Entonces si tú has pasado 15 veces por la curva y a la 16 te caes, le echas la culpa al control de tracción. La inclinación de la moto está allí, el neumático llega a un momento en el que pierde adherencia porque está al límite físico que tiene. Chicho Lorenzo también ha analizado eh, la tercera posición de, de Juan Mir que consiguió en el circuito de, de Asen. Eh, como una hormiguita, dice Chicho Lorenzo, que está yendo otra vez eh, Juan Mir, aunque eso sí, tiene que cambiar un poco su mentalidad si quiere intentar revalidar el título de MotoGP en este 2021. Los que sí que están mejorando considerablemente son los pilotos de, de KTM. Brad Binder, por ejemplo, comenta que la primera parte de la temporada no ha sido como, como él esperaba, ha ido de menos a más. En estas últimas carreras sí que es verdad que la marca austríaca ha dado un paso adelante, algo que a nivel de resultados lo corrobora Miguel Oliveira, pero centrándonos en, en Binder, como, como él mismo dice, esperaba más esta primera parte de la temporada y termina haciendo un poco de autocrítica. Los chicos de KTM han trabajado muy duro, mejorando gradualmente. Estoy muy contento con la forma en que está funcionando la moto. En cuanto a mí, esperaba mucho más durante esta primera parte de la temporada, pero está claro que tengo que aprender más y que voy progresando a mi propio ritmo. Así es como puedo ser fuerte, porque tengo un buen paquete a mi disposición. Lo que Binder tiene clarísimo es que después del verano en Austria lo que tiene que mejorar claramente es la clasificación. Quiere estar siempre en Q2 de manera directa y, sobre todo, también quiere familiarizarse y adaptarse lo más rápido posible a todos los circuitos. Como decimos, ya todos los pilotos de MotoGP están de vacaciones y prueba de ello, por ejemplo, es Mar Márquez, a quien hemos podido ver otra vez subido a una de sus motos de, de Motocross, acompañado por Degref, un eh, youtuber de ámbito nacional aquí en España. Ambos han hecho un vídeo donde vemos cómo eh, Márquez hace de profesor, Degref hace de alumno, y poco a poco vemos cómo eh, Márquez va mejorando en cuanto a su lesión, porque el vídeo no tiene desperdicio. Durante el vídeo que ha grabado con Degref, eh, Márquez ha confesado que la moto que utiliza para hacer motocross había tenido desde hace un año unos 30 minutos de rodaje por parte de su hermano Alex para entrenar en pretemporada. Desde entonces ha estado guardada en el garaje a la espera de recibir el visto bueno de los médicos para poder volver a entrenar. Eso sí, después con el paso del tiempo no se cortó en hacerle algunas pasadas a Decref mientras se adaptaba al circuito, riéndose y levantando un poco de tierra a su paso por el trazado. Incluso luego, después hubo tiempo para los caballitos animando y enseñando al youtuber a hacer algunos antes de dar por finalizada la jornada en Rufea. Y como siempre si has llegado hasta aquí, te tenemos que pedir que te suscribas a nuestro canal si es que aún no lo has hecho, que le des un like a este vídeo si te está gustando y sobre todo que actives la campanita para ser el primero en enterarte de que motos han subido un nuevo vídeo al canal. Como decimos este fin de semana, sí que ha habido carreras, eso sí, de Superbikes en Donington Park, y ahí Jonathan Ray pues, no ha tenido el mejor fin de semana de toda su carrera deportiva. Se cayó en la segunda carrera y eso ayudó a que Toprak, el piloto de Yamaha, le quitase el liderato de la clasificación general de Superbikes. En la caída me he dado un golpe, he perdido la parte delantera y he acabado en el suelo. Estoy frustrado conmigo mismo por lo ocurrido, aunque al final estoy más contento con el día de hoy, domingo, que con el del sábado. El sábado me costó, pero hoy he tenido un gran ritmo. Es una pena la caída. Jonathan Ray, como él mismo dice, se siente un tanto decepcionado por la caída de la segunda carrera. Sí que es verdad que consiguió la, la Superpole, pero esa caída. Cuando iba segundo, persiguiendo a Toprak, le ha privado de seguir siendo el líder de Superbikes Quien tampoco ha tenido un buen fin de semana en conjunto es Ducati Pero más concretamente Scott Redding, que el piloto australiano ha reconocido que no se ha sentido cómodo durante todo el fin de semana Que la Ducati no se ha sabido adaptar, pero que espera dar un paso adelante en el próximo gran premio en ASEAN. Estoy frustrado con mi actuación durante el fin de semana. Ha sido muy duro para mí, no he podido mejorar. No creo que este sea un buen circuito para para Ducati. Lo intenté, eso sí, hasta la última vuelta me acerqué, pero finalmente no lo pude conseguir. Eh, siempre empezamos lejos el año pasado. Perdonaba más. Ahora, en cambio, o es muy bueno o es muy malo. No hay ningún término medio. Otros fabricantes sí que han mejorado. Yamaha parece haber dado un paso adelante, incluso BMW. El problema de Ducati es que todo puede cambiar de un. A otro. Redding, analizando también lo que es el campeonato general y el cambio que han tenido entre Toprak y, y Rey en, el en la clasificación, eh, reconoce que el papel más complicado lo tiene precisamente el vigente campeón, Jonathan Rey, quien va a tener la presión de intentar recortar puntos a Toprak para volverse a colorar como campeón del mundo en Superbikes. Y precisamente el protagonista del fin de semana, Toprak, con Yamaha consiguió su primer doblete en Superbikes, algo que ni él mismo se podía imaginar al principio de este fin de semana. Toprak, como decimos, consiguió ganar las dos carreras y se siente muy confiado y muy contento de haber cosechado un grandísimo fin de semana. No pensé que fuera posible ganar dos carreras seguidas aquí en Donington Park. Me ha sorprendido la caída de Johnny hoy. Me ha parecido que estaba controlando la situación lo mejor que podía. No pensé que cometiera tal error. De hecho, yo, después, he intentado evitar riesgos. Sopla reconoce que durante este fin de semana ha aprendido muchísimo, obviamente las dos victorias le van a dar una tremenda confianza de cara a lo que resta de, de campeonato, pero prefiere seguir con el discurso de ir carrera a carrera, no piensa en el mundial y solo quiere llegar a Asen y volver a intentar ganar. Llegamos ya a la última noticia, a lo que os avanzábamos al principio del vídeo. Andrea Dosoli es el director general de, de Yamaha en Superbikes, y habla maravillas de Toprak, no por las dos victorias que ha cosechado este fin de semana, sino por el piloto que es en, en general. Se están frotando las manos básicamente en Yamaha porque ya piensan en Toprak como un posible sustituto a Maverick Viñales o a medio plazo ya para 2023. Sí, que es verdad que tener un piloto joven como él es algo que gusta mucho a Yamaha. Soy de la opinión de que sería muy positivo para Yamaha tener un piloto como Toprak en MotoGP. Es joven, es rápido, pero sobre todo tiene el talento que le permitiría adaptarse rápidamente a la conducción de un prototipo. No obstante, como ya he dicho, su objetivo es ganar primero en este paddock con nosotros. Él mismo lo, lo ha dicho, Toprak también. Eh, Quiere ganar primero de todo el Mundial de Superbikes. Veremos si lo va a conseguir esta temporada. Ya está el líder del Mundial. Y veremos cuál es su futuro. Lo que está claro es que en Yamaha tienen una perla bastante importante. Que tarde o temprano dará el salto a MotoGP. Pues esto ha sido todo, como siempre nos dejáis en comentarios vuestra opinión sobre este último tema, precisamente sobre el futuro a corto medio plazo que tiene Yamaha con Toprak. Eh, ¿Queréis o os gustaría verlo en 2022? ¿Preferís esperar hasta 2023? ¿Os gustaría en general ver en MotoGP a Toprak con los colores de, del Monster Yamaha? Lo dicho, nos dejáis en comentarios vuestra opinión, nosotros volvemos mañana con un nuevo vídeo y mientras tanto nos podéis seguir leyendo en nuestras redes sociales y en motosam.es. Así que lo dicho, nos vemos mañana. Adiós, adiós. Chao, chao.